¿Qué tal, amigos de videodirectorios.com? Estamos aquí con la banda serbia. Querido, ¿cómo andamos? Y bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que quieren hablar con su nuevo disco, este Secretos del Sol? ¿Qué es el secreto que nos quieren transmitir? Bueno, el disco que tratamos de hacer o que hicimos fue agarrar un concepto en donde agarramos el amor y el sol y lo tratamos de comparar, tratamos de agarrar como una comparación en donde todo siempre es bonito con el sol y el amor también, pero si te acercas un poquito más al sol, se vuelve destructivo y se vuelve, pues te mata. Y es lo mismo con el amor, si hay un exceso de amor, se vuelve celoso, se vuelve destructivo y es donde se hacen las parejas tóxicas y empiezan las relaciones feas. Entonces tratamos de dar como ese secreto que nadie te dice, porque no sale en películas o no sale tal vez en libros. Es como ese, en verdad no es el secreto del sol, sino es el secreto del sol, digo, del amor. Y de esa parte destructiva que nos hablas de tu disco, ¿cuál es la canción que consideras más destructiva, así como tú lo describes? Claro, dinos. Híjole, bueno, en mi opinión, yo creo que es Rosa Maniática. Rosa Maniática, claro. Yo creo que habla más de como un amor enfermo, o sea, una relación enferma, que hace que a fin de cuentas te enfermas tú por andar queriendo tener una relación bonita y todo, entonces yo creo que es la más así como destructiva. Yo creo que Rosa Maniática y Abúsame. Digo, acostúmbrame. Sí, ando en otro lugar, perdón. Sí, acostúmbrame, porque es como, te quiero tanto que sí, te le estás diciendo a la chava o al chavo de que sé lo que viene, sé que me vas a hacer sufrir, entonces veme como acostumbrando desde ahorita. Te siento que es algo bien enfermo, pero bien cool. De estas canciones que nos describen, ¿cuál es la que más les causa un sentimiento al tocarla aquí en público? ¿Cómo se llama? Reflejo. Reflejo. La mía es Tiempo. Tiempo, sí. Yo te diría que es Satélites. Satélites, claro. Y bueno, cuéntenos ahora de su trayectoria. Vienen haciendo música desde el 2015, como tengo entendido. De todo este tiempo, ¿qué ha sido lo más difícil de mantener su banda? Pues realmente ser roomie de Neto. Sí. Nada, no te creas. Pues hay veces que los viajes son largos, cansados, siempre puede uno sentirse muy agotado a lo largo de las giras, pero realmente todo ese estrés y bueno, todo ese esfuerzo a final de cuentas recibe su premiación. Muy gratificante cuando nos subimos al escenario y vemos a gente que tan lejos de nuestro hogar nos apoya y se siente identificada con nuestra música. Yo creo que es ser fieles a lo que nos gusta, porque ahorita todos están moviendo mucho el reggaetón o lo que es tendencia y es muy difícil mantener. Bueno, para nosotros no fue difícil porque nosotros sabemos que no vamos a hacer esto si no es algo que nos gusta, no vamos a hacer reggaetón, no vamos a hacer cualquier otro tipo u otro género que a nosotros no nos gusta, porque si queremos hacer esto para el resto de nuestras vidas, tiene que ser algo que nos guste. Y aunque el rock and roll esté básicamente muerto, pues nosotros lo vamos a seguir tocando y ya, creo que eso ha sido lo más difícil. ¿Tú? Lo más difícil, como dijiste, tenemos desde 2015, entonces yo creo que también en 2015 aguantar esas tocadas que le tocas a los meseros, que hay. Pero bueno, de eso aprendimos que haya una, dos personas, tres, cinco, 10,000, damos el mismo show. O sea, entonces. Y como dices, que les tocaban a los meseros, ¿cuál sienten que ha sido la evolución que ha tenido su banda a través de este tiempo? Yo creo que definitivamente la evolución fue cama, o sea, con cama. Sí. Eso fue lo que nos hizo dar el siguiente paso. Qué buena entrevista, bro, ¿eh? Ajá. Muy bien. Muchas gracias, güey. Yo creo que Fantasmas ahí hizo un parteaguas para nosotros, ya que cuando sacamos Fantasmas fue la primera canción que se comenzó a dar a conocer nacionalmente. Después de Fantasmas nosotros ya habíamos tenido una conexión musical muy impresionante y ahora sí fue que sacamos Satélites y Cama, Abúsame y demás, y todo fue, yo creo que cayendo viento en popa, ¿no? Y bueno, ahora para finalizar, ¿nos podrían dar un saludo a nuestros amigos de Videodirectorios? ¿Qué ha habido, gente? Nosotros somos Serbia y le mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Videodirectorio y espero verlos muy muy pronto aquí.